Diferentes líderes religiosos de Costa Rica se reunieron en frente de este monumento para clamar a Dios por la salud de los costarricenses que luchan contra la pandemia. La oración interreligiosa fue organizada por la Embajada de Israel en Costa Rica y se llevó a cabo en el Parque de los Patos en la ciudad de Zapote. Bueno, la idea nació por el hecho que hemos tenido relaciones especiales con las comunidades de fe a lo largo de los años y obviamente este es un momento que estas relaciones especiales tienen su valor agregado. La gente pasa días difíciles, busca apoyo espiritual y por eso pensamos que especialmente por el significado judío, que esta es según la tradición, también fue la fecha que se terminó otra plaga hace 2000 años y de este lugar del Monumento a Jerusalén, pensamos que todo junto puede ser un mensaje bastante poderoso. Esta actividad fue transmitida en línea por radio y televisión para el público en general, con el objetivo de evitar aglomeración de personas ante la emergencia del COVID-19. Por su parte, el cónsul de Israel en Costa Rica, Mike Driques, explica la importancia histórica que hay en el día en que se celebró la jornada de oración. Hay dos importancias hoy. Es un día muy simbólico. Porque es el 72 años de la independencia de Israel hoy, el 14 de mayo de 1948. Entonces, creo que la simbolidad de todo eso es para representar que en Israel aceptamos todas las religiones, que cada persona tiene libertad de culto y que especialmente en esos días que son muy duros para Israel, para Costa Rica, para todo el mundo, en esos días de pandemia, creo que es una buena oportunidad de tener una oración con todas las religiones monoteístas y especialmente en un lugar que representa a Israel, que representa a Jerusalén, la capital eterna de Israel. La municipalidad de la capital de San José decidió respaldar el evento religioso que buscaba conectar a las personas espiritualmente y juntos orar por la salud de la humanidad. Y este es un momento donde aprovechamos la invitación que nos hizo muy amablemente el embajador de Israel para poder estar juntos en oración. Al final sabemos que el Señor escucha la oración y que este es un momento no de hacer divisiones, sino precisamente de estar en armonía juntos como hermanos, orando y clamando para que el Señor con ojos de misericordia pueda darnos esa sanidad sobre la tierra. La oración interreligiosa también contó con la participación presencial de los principales representantes de la comunidad evangélica, católica, musulmana y judía en Costa Rica. Oramos por salud, por sanidad en todas las naciones de la tierra. Las promesas de Dios son en él un sí y un amén. El presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, Rigoberto Vega, dice la importancia que tiene este tipo de actividad. Y siendo un encuentro interreligioso con motivo de los 72 años de vida independiente de Israel, me parece que sí, el mensaje de unidad entre las diferentes clases de fe es importante. Yo creo que todo mensaje en medio de esta crisis en la que estamos viviendo, tenemos como cristianos que siempre mandar el mensaje correcto y en esto me refiero con la unidad y el respeto entre los diferentes credos que habemos en el mundo. En representación de la Iglesia Católica estuvo presente Monseñor José Rafael Quirós, arzobispo de San José. Bueno, yo creo que es una expresión del llamado que nos hace el Señor a sentirnos cercanos, a sentirnos hermanos y ese llamado a ser constructores de una sociedad más equitativa, más solidaria y por supuesto una sociedad que camina según sus mandatos y que sabe perfectamente de que Él está presente en nuestro caminar, que no está ausente, sino que vive en medio de nosotros. El rabino David Lahor reflexiona sobre las lecciones que podemos aprender del pueblo judío durante la pandemia. El día de hoy, el festejo de la independencia de Israel, el mismo himno se llama Tikva, que significa la esperanza. Y la esperanza siempre es algo que ha mantenido al pueblo de Israel unido, de que siempre va a haber algo mejor.
es un pueblo que siempre ha sido anímicamente, emocionalmente, siempre ha tenido esa esperanza, siempre ha sido muy positivo. Eso es algo que si es necesario, yo pienso todo el mundo que lo tengamos hoy en día, absorber del pueblo judío esa esperanza continua, siempre va a ser para bien. El Rabbi Nachman sabría decir que Akol Letová en hebreo quiere decir todo es para bien. No importa lo que tengamos, al final de cuentas vamos a descubrir que todo es para bien. Y creo que es una excelente enseñanza para cualquier persona. Ashhadu an la ilaha illallah. El líder de la comunidad musulmana en Costa Rica, Hossam Said, también decidió ser parte de este evento histórico. Pero hoy estamos aquí en este evento como humanos. Ni judíos, ni musulmanes, ni cristianos, ni otros. Somos humanos, tenemos el mismo Dios que nos crió a nosotros todos y que crió el bueno y crió también lo que es las desgracias a veces, como yo había dicho en mi discurso, para diferenciar entre uno y uno, no entre una religión y otra religión. No como los judíos van a actuar y como los cristianos van a actuar, sino es como un humano que aprendió que fue la enseñanza que él había reflejado con su religión, cómo actúa como un humano hacia otro humano. No solamente un musulmán va a ayudar a un musulmán y el judío va a ayudar a un judío. Significantemente el valor de la fe que tiene cada uno y la humanidad tiene otro valor. La oración interreligiosa se realizó enfrente del Monumento Occidental o Muro de los Lamentos, inaugurado el 11 de julio del 2019. La escultura es un homenaje a la ciudad eterna de Jerusalén en el marco de las buenas relaciones que unen a los pueblos israelí y costarricense. La fe y la oración son las estrategias que los líderes religiosos dejaron como mensaje al pueblo costarricense para que luche contra la pandemia. Informó desde San José, Costa Rica, Stephanie Sánchez para Mundo Cristiano.